Coloque las boquillas en la termofusora usando la llave Allen que viene con el sistema. Si las boquillas están calientes, use la pinza especial para no dañar el teflón. Corte con cortatubo radial o con sierra de paso fino. Rebabe el tubo de acero con una lima redonda. Nunca use amoladora para hacer el corte. El calor arruina la zona de fusión del tubo. Limpie la punta del tubo con un papel tisú y alcohol. Nunca use agua para limpiar los elementos, ya que tardará más en secarse y la presencia de humedad en la zona arruinaría la fusión. Encienda la termofusora y espere a que llegue a la temperatura de servicio. La profundidad de inserción del caño en la boquilla varía de acuerdo al diámetro del tubo. Si tiene boquillas ranuradas de 20 o 25, la introducción del tubo deberá alcanzar el borde de la ranura más cercano a la entrada a la boquilla. Introduzca al mismo tiempo el caño en la boquilla hembra y el accesorio en la boquilla macho. Busque que el recorrido sea perpendicular a la plancha y sosténgalo derecho en todo momento. El accesorio debe llegar al tope de la boquilla, mientras que el caño no debe sobrepasar la ranura de la boquilla. Sostenga ambas piezas en las boquillas durante el tiempo mínimo indicado, según el diámetro del caño. Retire las piezas con cuidado y proceda a la unión. Introduzca el caño en el accesorio hasta que se hayan unido los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material. Deje reposar la zona hasta que se enfríe por completo. Cuando fusione caños de diámetros mayores a los 25 milímetros, deberá marcar la profundidad de inserción antes de comenzar. Introduzca el caño hasta la marca. Proceda a la unión como fue explicado anteriormente. Thank you.